Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más, quiero hacer este videito para darle algunos consejos que le van a servir para su negocio. Hoy estoy desde mi casita, no trabajé. Bueno, trabajé de una manera diferente. Fui a dar unos estimados, los muchachos andan cortando unas casas que tenemos, estamos un poco atrasados, pero bueno, con la ayuda de Dios vamos a salir. Yo me quedé porque tenía que ir a hacer unos estimados, eso es muy importante. A veces nosotros nos preocupamos mucho por sacar el trabajo y andamos trabajando duro con los muchachos y es bueno. Pero yo me he quedado, hay veces que por andar trabajando tanto y sacamos los trabajos y después te das cuenta de que no hay mucho trabajo para la próxima semana. Entonces, es muy importante de que nosotros vayamos, digámoslo así, adelante, dando estimados y los muchachos vengan atrás haciendo el trabajo. ¿Por qué? Porque especialmente si tú tienes muchachos, necesitas mantenerlos, necesitas que haya trabajo para ellos. Y entonces es muy importante ir a dar los estimados, a hablar con la gente. A veces estamos muy ocupados cortando grama, haciendo esto, haciendo lo otro, que pues no respondemos emails, no llamamos a la gente. Y bueno, se vuelve un problema porque es tu reputación, van a decir esta compañía, pues siempre llamo, no me contestan. Están muy ocupados y yo a veces he fallado con eso. Estoy muy ocupado tratando de sacar el trabajo porque nos desesperamos. Y a veces dejamos otras cosas que son importantes para que nuestro negocio crezca. Las descuidamos, ¿verdad? Entonces, dar estimados, hablar con la gente, arreglar problemas, porque a veces salen problemas. Eso es muy, muy importante. Y bueno. Cuando te salga un problema, ese es un consejo diferente a lo que pues yo quería hablar, pero cuando te salga un problema que a la gente no le gustó el trabajo o cualquier otra cosa, trata de arreglar el problema de la mejor forma, como personas educadas y decir, mira, a mí muchas veces me ha tocado dar el trabajo más barato, pero cuando yo sé que la gente es así, que le gusta tomar ventaja de ti y le gusta siempre ver cómo te roba tu dinero. Entonces lo que yo hago es cuando yo identifico a esa gente, yo ya no trabajo con ellos, ¿verdad? Por ejemplo, una vez yo fui a hacer una limpieza una limpieza de hojas. El trabajo era demasiado grande. Estuvimos ahí casi todo el día con tres personas. Y bueno, pues yo le cobré 350. Y no me quiso pagar, me dijo que ese era un trabajo demasiado caro y que el trabajo estaba feo. Entonces cuando la gente pues empieza con esas cosas, tú sabes de que no son buenos clientes. Nosotros necesitamos buenos clientes. Entonces yo le dije, mira, ¿cuánto tú quieres pagar? Yo sé que el problema es el dinero. ¿Cuánto tú me quieres pagar? Y entonces me dice, oh, yo he tenido casas por 20 años y nunca he pagado una cantidad tan grande que yo siempre he pagado 200. Entonces yo le dije, cuando yo identifiqué que esa persona es problemática, que siempre va a tratar de robarte tu dinero, de que hagas más trabajo, entonces yo le dije, mira, ¿sabes qué? Págame los $200, pero tienes que buscar a otra persona porque yo no puedo trabajarte así. No, no funciona para mí. Entonces se lo dije de una manera educada, se lo dije con las mejores palabras que pude, pero ¿qué pasó? Le dije que no puedo trabajar con ella. Entonces la dejé, me pagó $200, yo perdí, pero es preferible que tú pierdas una vez y no estés perdiendo todo el tiempo, ¿verdad? Entonces tienes que arreglar los problemas de la mejor forma, ¿verdad? Entonces el servicio al cliente, ¿verdad? Eso es muy importante. Cuando la gente te llama, llama tú para atrás, manda emails y si tú estás muy ocupado, sé honesto con ellos. Diles, mira, yo estoy demasiado ocupado, me gustaría ayudarte, pero no puedo, ¿verdad? Muchas veces queremos abarcar tanto y al final pues no hacemos nada porque les decimos que sí, vamos a llegar y no llegamos. Entonces es un problema. Si estás demasiado ocupado, solo diles, mira, estoy demasiado busy, me encantaría ayudarte, no puedo. Disculpa, ¿verdad? Es mejor eso, porque yo cuando he hecho eso, a veces la gente me dice muchas gracias por ser honesto conmigo, ¿verdad? A la gente no le gusta que uno sea honesto, ¿verdad? Entonces, regresando al tema otra vez, hoy fui a dar unos estimados y estoy aquí en la casa, estoy pendiente de los emails, tengo que mandar emails a las personas
tengo que llamar a algunas personas y bueno, eso es el negocio. Muchas veces pues creemos de que no hay dinero haciendo esas cosas, por eso no lo hacemos. O sea, nos preferimos andar cortando grama y corriendo aquí para allá y de allá para acá. Pero en realidad es de que si tú estás pendiente de la gente nueva que te está llamando, puedes hacer más dinero estando pendiente de ellos, dando estimados, que trabajando, ¿verdad? Porque los estimados y hablar con la gente, no cualquier persona puede hacerlo. Tú no puedes mandar a uno de tus muchachos, a veces no saben hablarle a la gente, no saben cómo dar el estimado, pero tú como jefe, tú sabes tus límites. Tú dices, bueno, aquí puedo trabajar 3 horas, pero aunque sea 4 horas, tú no te vas a enojar contigo mismo, ¿verdad? Porque a veces uno se confunde, pero no hay problema. Pero si tú mandas a uno de tus muchachos, no sabe sus límites, no sabe qué hacer, entonces ese trabajo de nosotros, dar estimados, hablar con la gente. Entonces, el consejo que yo te doy es, cuando tú tienes que arreglar situaciones, tienes que hablar con gente, tienes estimados, no dudes en tomar un día o 2 días si es posible, pero tú sabes de que estás agarrando nuevos trabajos, tú sabes que estás arreglando los problemas que hay con tus clientes o lo que sea que está pasando. Pero a veces nosotros hacemos más dinero de esa manera que trabajando, cortando yardas, cortando esto. Pero obviamente si tienes el tiempo, ve, porque nosotros estamos viendo el trabajo, si nos gusta o no nos gusta, arreglamos más la grama, cortamos más aquí, soplamos más allá. Entonces es bueno también que andes con los muchachos. Pero si hay estimados, tienes que darle la prioridad a tus estimados, porque tú sabes de que eso te va a traer más trabajo y pues de ahí comemos todo, ¿verdad? Así es de que no dudes en tomar un tiempo para respirar, para hablar con todos tus clientes, arregla todos tus problemitas. Y si estás bien ocupado, nuevamente te digo, dile a la gente, mira, estoy demasiado ocupado, o al menos que me des 3 semanas, 2 semanas, ya puedo yo ayudarte. Así que muchachos, sigamos adelante. Y lo vuelvo a repetir otra vez, dice la palabra que Dios va a bendecir la obra de tus manos. Simplemente tenemos que trabajar, tenemos que hacer algo, ¿verdad? Y la bendición pues va a llegar tarde o temprano. Dios nos va a bendecir, esa es la voluntad de Él. Y así es de que pues, a trabajar, ¿verdad? Que Dios les bendiga.